si te llegan a desconectar. Sí, se te fue. Toda esta semana vamos a continuar con nuestro estudio de IP Tablets. Aprendí que en la semana pasada la grabación que enviamos a YouTube y cualquier no tuve sonido. Entonces va a ser necesario para nosotros a regrabarle. Disculpa por eso, va a regrabarle, va a reenviarle muy pronto. Ahora vamos a ver algunas diferentes cosas. La primera cosa que queremos ver es qué pasa si tenemos un escritorio que queremos proteger con IP Tablets. Anteriormente estuvimos platicando de servidores con 3 o 4 redes de MZ, redes interiores que quieren salir, a redirección de puertos y cualquier. Pero si tenemos solamente un escritorio sencillo, nada más, y queremos protegerle, es que vamos a ver ahora. Entonces, la primera cosa que vamos a ver es con derechos de root, qué son los de la contraseña de root, qué son las configuraciones de los enlaces. So, vamos a poner ifconfig y pipe, no pipe, donde le puse el pipe, allá, pipe to less, y puede ver en mi máquina la red alambre que tiene cableada no está conectada, y tenemos localhost y tenemos conectada con IP a la red inalámbrica, nada más. Y es normal por un escritorio. Y para ver que actualmente sirve internet, vamos a imat.com. Y ya, ok, so sirve. So tenemos red. Fue posible ir a 31.0, ¿cierto? Entonces, ¿cómo vamos a proteger este escritorio? Pues la primera cosa, vamos a poner IP Tablets-save. Oh, y podemos ver que tenemos... ¿Qué tenemos? Tenemos, preescrito reglas. Entonces, debemos verle. So, vamos a nuestra etsy sysconfig y vamos a ver nuestra IP Tablets. Y... porque es un escritorio, no tenemos routes, no tenemos entrada a un enlace y salida de otro enlace, entonces no necesitamos NAT, y normalmente. Y podemos poner raw para poner reglas si queremos a tirar cosas que dicen que son el broadcast del mundo cualquier. Well, sí, vamos a implementar QS, tal vez quieres poner Mango para poner marcas en cosas, pero generalmente no. ¿Qué vamos a poner? Son las reglas para aceptar conexiones de SSH. Porque confía a SSH, tengo no problemas, pero quiero las reglas de SSH que van a prevenir brute force. Entonces, vamos a aquí poner una regla en filter por input para conexionarse a esta máquina, el escritorio, por puerto 22 y vamos a crear un contador que se llama SSH y vamos a iniciar un relo por segundos recent y cualquier y set.
So estamos listo. Y por cada conexión que ven, vamos a ver si la conexión es una conexión que se falló 7 o más veces. Si se falló 7 o más veces, vamos a loguearle con un SSH Brute Force 60 en var log messages para ver que tenemos una persona que van a atacarnos. Y después, porque recuerdas que log es el que es una excepción, va a continuar, no va a quitarse. Y él va aquí, va a tirarle el paquete a la basura y va a reiniciar el reloj a prevenir acceso a este sistema por 60 segundos. Y si ven otra, él va a prevenirle por 60 segundos. Si ven el mismo sistema por 15 o más veces, él va a loguearle aquí por Brute Force 3600 y él va a tirar su paquete otra vez, pero esta vez por 15 o más, él va a prevenir acceso a este sistema por una hora o más. Pero si no tuvimos problemas y cualquier y fue posible autenticar, aquí va a permitirle a conexionarse por SSH de cualquier lugar, no menciona de qué, de dónde, entonces de la internet, cualquier. Después vamos a salir nosotros con cualquier chat, muchas cosas. Y aquí en input, output, en filter, ¿dónde está? En filter, output, la política dice que todo que quiere salir de esta máquina está permitida. Es que quiero, yo no quiero restringirme mi máquina. Pero cuando regresa respuestas, aquí las respuestas van a regresar, van a venir por ingreso a la máquina propia sobre el input. Y me voy a poner una regla que dice que por el state establecida o relacionada a una conexión establecida, y se estableció por el output except, vamos a aceptarle. Entonces podemos obtener respuestas a cualquier cosa donde fuimos con output para establecernos. Si es ninguno de los tipos de cosas, es algo que yo quiero conocer qué pasa, entonces vamos a loguearle antes de ponerle en la basura. Y por forward, en teoría es en escritorio. No tenemos cosas que van a entrar a un enlace, salir a otro enlace. Entonces, también si tenemos cosas de forward, yo quiero saber por qué. Y me voy a tirarle a la basura. Y yo pienso que es más o menos suficiente por un escritorio. No es necesario un muro de fuego muy complicado. Vamos a permitirnos a salir con todo lo que queremos salir. Vamos a permitir respuestas de todas las cosas que salen a regresar. Vamos a permitir tal vez SSH con reglas contra brute force para permitirnos con otra compus a enviar cosas a nosotros. ¿Y qué más? Yo pienso que es un buen. Entonces vamos a ver qué pasa. So vamos a System Control Restart. Y después vamos a status. Y mira, no errores, no problemas. Entonces, para ver que tenemos nuestras reglas IP tables, save. Y podemos ver arriba un poco.
Aquí, invitable save y mira nuestro filter. Tenemos nuestras reglas de anti-brute force SSH. Nuestra regla que dice que todo que sale sobre the output que tiene política accept puede regresar con una respuesta. Todo más se va en la basura. Y parece que sirve. So, vamos a ver si podemos salir. So, me voy a abrir un explorador. Y se fue allá y tal vez vamos a ir a W3C. Y mira, no problema, puede salir. Yo no sé cómo checar quién está conectada a la red interior aquí. So, puede SSH a mi máquina local a ver si él te pregunta por... ¿Qué IP tiene? Va a decirte en minuto. Pienso que es 192.168.51.51. Pienso, para verificar esta. ifconfig eth0. No, disculpa, WLAN 0, entonces, es 53, disculpa, es 192.168.51.53. Bien, bienvenido a Free. Sí, y él te permite, sí. Sí, y por cualquier otro puerto. Por ejemplo, yo tengo un servidor aquí, podemos ver, en localhost todo está permitido. Oh, todo no está permitido a localhost, pienso. Vamos a ver, vamos a usar nuestro explorador aquí por localhost. Y no está feliz, pero ¿por qué? Vamos a ver si tenemos el servicio. So, System Control HTTPD Service Status. Unknown HTTPD Service. ¿Cómo se llama? ¿No se llama HTTPD Service? ¡Oh! Okay. Se llama pendejo al teclado. Se llama... Ellos cambiaron todo. Status. O mejor. Oh, ok. So, él dice que él está corriendo, pero no nos permite a entrar. So, VI IP tables, y me voy a poner una regla que dice, well, podemos hacerle en dos maneras. Antes de cambiarle, podemos ir aquí y poner la regla con la dirección 192.168 192.168.51.53, nosotros. Y él no está feliz. Ok. So, en IP tables, en input, aquí. Podemos poner menos a input menos ILO menos J accept, que dice acepta todas las conexiones de localhost. Y vamos a system control. Y vamos a status
Dice, ok, so vamos a ver si fue mejor esta. So vamos a quitar esta. Y otra vez. Ah, no problema. Ahora no tenemos una regla que va a permitir el mundo exterior a verle. Entonces, Sergio, si puedes abrir un explorador y poner la dirección de 192, 168, 51, 53, espero que va a denegarte. El ping no contesta. Debo ping a... Qué bueno. Es otra cosa, es mi MSEC. Es mi MSEC que denega esta, no es muro de fuego. Sí, no responde. No responde, ¿ah? ¿Huh? No. Entonces, es un buen grupo de reglas por un escritorio que te permite mucho latitud, puede ir a chat, a jugar, a cualquier. Pero la gente de afuera solamente pueden ver si pueden autenticar con reglas ante brute force, ASSH, nada más. Y localhost tiene todo también. So, otra vez vamos a revisitar las reglas que nos da todo esto. Aquí. So. Y vamos a abrir más grande para verle todo. Allá. Entonces, las reglas aquí. Y nada más. Nada más. Vino Sergio para conexionarse a nosotros sobre de... el input drop. Entonces debemos ver una regla en nuestros mensajes porque tenemos una regla. So, son las reglas que sirven por un muro de fuego. Yo pienso muy bueno, mínimo, pero sirve bien. Y con log, y vamos a ver por la conexión que estaba rechazado por Sergio. Vamos a grep. ¿Y qué fue la cadena que escribimos? Fue cerca de 16:30 al tiempo. ¿Qué fue la cadena? Pienso que fue brute force. SSH brute force. So vamos a buscar a SSH brute force cadena. So vamos a grep. En comillas, SSH brute force, comilla, en nuestra var log messages, y en 16, oh, tenemos más de uno. Pero a 16:30 tenemos muchos, pero ¿dónde es el de Sergio? ¿Quieres que te dé mi IP para que hagas un grep? Oh, tu IP es source 165, pienso. No, la ciencia es la mía. Yo soy 130. Oh, tú eres 165 que está atacándome. Ok. ¿Y qué otros están? Él está atacándome mucho, mírale. O con ping. Primero con ping. O con SSH aquí. Sí, él está con SSH atacándome. También hice uno con curl, al HTTP. Pero el de Sergio actualmente no fue de brute force. Fue de input, ¿verdad? Entonces, ¿dónde es mi grep? ¿Le perdí mi grep? Aquí. So, tal vez mejor VI. Var
blog, messages, y vamos a ir al fin de cuenta, y 16, vamos a ir a 16:30 a ver qué pasa. Mira todos los ataques. Mira todos los ataques. Yo no sé, estoy buscando ahora, al momento, pero mira. 165, mírale. Él tuve muchas ganas a entrar. Sí, pero yo quiero ir antes de... Ah, ok. So, aquí, drop input. Drop input, recuerdas the local host, falló. Y mira, cuando se falló antes de permitir local host. Y después, Sergio, 57. ¿Quién es 57? No conocemos él. ¿Y qué más? Más local host. Mucho local host. Mucho local host. 50. Mucho local host. ¿Y qué fue la dirección de Sergio? 130. So, vamos a buscar por 192. Literalmente punto. Las 168. Literalmente punto 51, literalmente punto ciento qué 30. A 432 dice vino de la máquina de Sergio a esta máquina por protocolo 80. Sí, cuando le pregunté a ver si pude conexionarme. Entonces, tenemos mucha información. Y si vimos cosas que queremos matar, pero vemos que el brute force está sirviendo. Sí. Sí. So, es un buen... Es un buen grupo de reglas. Muy sencillos. Para aplicar en un escritorio. Que sirve bien, nos da buena protección, sin muchas limitaciones. So, pregunta. Porque yo sé en mis clases y cualquier, todo el tiempo estoy hablando de servidores, 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 y la gente dice, pero ¿cómo puedo proteger mi escritorio? Entonces, con esta, es muy, muy sencillo, es nada. Y si no quieren ustedes permitir SSH de afuera, tira todas las líneas de SSH. Es más sencillo. So, ¿no preguntas? ¿Cómo podemos, por ejemplo, queremos permitir, tal vez, antes de tirar todo, tal vez queremos permitir puerto 80 en nuestro escritorio. Y tal vez también la forma de HTTP por seguridad sobre SSL. Y no es complicado. Regresamos a las reglas. Y antes de tirar todas y antes de... Porque recuerdas, orden es importante. Agrega una regla aquí que dice menos a input menos a por multiport es in state no menos m TCP debe checar por multiport. Momento, dame momento aquí. Me voy a checar por multiport para escribirle, espero correctamente.
VI. Menos M multiport menos menos D ports. Okay. There, qué bueno. So, aquí regresamos. O y so, DD. J. Qué bueno. So, vamos a poner menos input, menos M multiport, menos menos D ports, y vamos a poner 80 y 443, los dos puertos, menos J, accept. Y nada más. Entonces, ahora, cuando preguntamos, después de reiniciar, cuando preguntamos a Sergio a reentrar otra vez, debe permitirle. Vamos a ver. So, vamos a poner epitables, restart, y status. Whoops. Y él dice pendejo a teclado. ¿Por qué? Otra vez. Menos E, menos M, menos, menos D port. ¿Ah? Yo no veo problema con él. Vamos a comentarle a ver, pero. Restart. Status. No, es un problema con esta regla. Dame un minuto. Oh, menos P. Well, ¿por qué necesitamos el menos P? Qué curioso. Vamos a ver, parece que él quiere el menos P. Pero ¿qué pasa si...? Ok. Yo no tengo problema con él. So, ¿dónde estamos? Aquí. Menos A input, menos M multiport, menos menos D port. Vamos a poner aquí menos P TCP. Y vamos a room y vamos a whoopee. So, él quiere saber multiport que tipo de servicio son. Ahora, Sergio, si pueden otra vez la misma dirección en tu explorador, a ver si él sirve. Que es 192, 168, 51, 53. Y ya, sirve. ¿Sí? Y nuestro otro cracker, él dice que sirve también. Sí, so, no es difícil. So, podemos permitir en nuestro escritorio, si queremos, especialmente por desarrollo o cualquier, acceso a diferentes puertos, cualquier. So, no es necesario usar repitables solamente en grandes servidores o cualquier. Sirve en tu escritorio para proteger tu identidad, para proteger tus tarjetas de crédito, tus cuentas bancarias. Es muy importante, especialmente si van a jugar en chats y otras cosas. Es muy peligroso. Es muy peligroso. Debe ir a jugar con epitable. So, preguntas. Cuando visualizas muchas veces la misma máquina,
En una máquina virtualizada, yo no sé qué pasa si tiene tu IP tablet en máquina virtual. ¿Dónde, qué red usa? ¿Usa los normales ETH o usa Invert? Él depende cómo va a usarle. Pienso si él va a usar con Invert, tus reglas deben platicar de menos Evert 0 o cualquier. Yo no sé, es necesario experimentar. Yo no tengo mucha experiencia usar máquinas virtuales. Normalmente mis clientes me dan máquinas reales en mis redes. No, yo no sé, pero puede, yo sé que si tiene actualmente enlaces por tu Vert, IP tablet soporta menos I, el nombre del enlace. Y por IP tablet es un enlace que es virtual o un enlace que es físico. Es lo mismo, porque yo tengo muchas reglas en cosas cuando tengo VPNs y estoy usando menos y ton cero, que es un enlace virtual, y es necesario escribir las reglas por el enlace virtual. So, depende qué tipos de reglas, cómo está configurada tus virtuales, y en general yo no tengo un gran monto de experiencia con máquinas virtuales, porque yo uso máquinas reales. Tengo un montón de servidores. ¿Otra pregunta? ¿Sí fallaba la otra regla por el kernel? ¿El otro kernel, si le falta algo? La razón que tuvimos problemas, iniciamos esta plática para explicar al mundo, iniciamos esta plática con el inicio de las reglas y todo se falló. Porque cuando recompilé el kernel que estuvimos usando, no tuve todas las partes de IP tablets activadas, entonces las reglas no servían. Entonces reiniciamos la máquina con un kernel de default, un kernel de distribución, y todo sirve. Y iniciamos aquí con el kernel nuevo, y me pregunta a Beto que si falló, las reglas habían fallado por el kernel, por el otro kernel. Sí, las reglas que sirven aquí fallan al otro kernel, porque no tuvimos todos los módulos activados. Pero con un kernel que está compilado para activar todo, IP tablets, no problema. Entonces me voy a recompilar mi kernel muy rápido después para facilitar esta. Okay. ¿Otra pregunta? Este tipo de reglas como la del SSH, ¿la puedes aplicar también para un servidor de correo? Absolutamente. Lo puse -- de port 22. Pero no es necesario ponerle -- de port. Okay. Solamente si vemos, en un pequeño tiempo recent, 7 o 10 o 20 ataques de la misma, vamos a decir que, mira, parece a mí que es un DOS. Entonces, podemos poner la regla, ¿dónde está? Aquí podemos eliminar este brute force, ponemos solamente name DOS, y aquí poner sin puerto, sin protocolo, sin puerto, sin protocolo, solamente -- state new. Y aquí, si es un brute force, podemos esperar que vamos a ver en tal vez 100 ataques en el tiempo.
debe subirle. 100 es buen número. Vamos a loguearle por... Y tal vez vamos a decir... DOS. En nuestro log. Y aquí... Y aquí el mismo regla, la misma regla, vamos a so, sin decir qué puerto, menos recent hit count 100 y menos, oh, aquí el nombre va, cambiamos el nombre, ¿verdad? Si cambiamos el nombre, vamos a cambiar el nombre aquí, CWADOS. Ok, so tenemos DOS allá, aquí por DOS y aquí por DOS. Y esta va a prevenir, esta va a quitar el acceso de cualquier puerto. 100 veces a venir a mi sistema del mismo sistema, yo pienso que tengo un problema. Y aquí podemos cambiar lo mismo, sin mencionar puerto, protocolo. Y aquí vamos a 3000 y aquí hit count 500. Entonces ellos están en serio. Entonces aquí en DOS vamos a DOS por una hora, porque vamos a denegarle por una hora. Y aquí, ¿dónde fue el prefix? Sí, DOS 60 segundos. A mí me gusta poner un colon también. Y en espacio. Y después, lo mismo aquí, después de loguearle, actualmente tirarle en la basura. Vamos a levantarle un poco a leerle. Y DOS. Y vamos a tirarle en la basura. Y tal vez aquí vamos a hacer nuestra regla de SSH. O no, cualquier. Entonces vamos a ver qué pasa. Ups. Lo vi en error. Aquí dice que por cualquier conexión que es nuevo, vamos a crear un contador 2 DOS. Ok. So vamos a ver qué pasa. So system control restart, system control status. Oh, ¿dónde? ¿Por qué? ¿Cuál es mi nombre? Entonces, vamos a quitar reglas para ver quién son los malos. Vamos a quitar todo esto. Status. Ok, so. Vamos a ver qué regla es el mal. La regla mala. So vamos a abrir el que debe establecer un contador. Restart. Status. No problema. Tenemos un contador.
Ok, el siguiente regla, vamos a releerle, menos state new, menos recent, menos menos R check, menos seconds, menos menos hit count, RTTL, menos menos name, DOS, log, DOS prefix. Yo no veo problemas, pero vamos a ver. So, tenemos room y tenemos egg. Ok, so no está feliz con esta, ¿por qué no? So él está. So menos m, menos state, menos m recent, menos r check. Menos name, pero aquí, ok, tal vez, vamos a ponerle con protocolo, tal vez, pero, menos, pienso que con menos p puede poner any, vamos a ver, man, epitables. Y vamos a buscar a menos P, no mayúscula, le puse minúscula, menos P, minúscula P, ¿cuál es tu problema? Aquí, protocol, all, ok, vamos a poner menos P, all, porque yo no quiero limitarle. Ok, so, E, menos P, all. Y aquí, donde se falló, menos P, all. Vamos a ver. Room. ¿Por qué? Menos R check, menos, menos seconds, menos hit count, menos, menos log, menos name. Voy a ver una regla que sirvió para ver. Yo no entiendo por qué no está feliz. Menos name DOS, pero no es él. ¿Tenemos un espacio en un lugar? No. Qué curioso. Tal vez es una cosa de log. Me voy a poner en comentario y voy a abrir él. So, ¿qué es? ¿Cuál es el problema? Ok, vamos a ver uno que sirve. Y vamos a VI, clients, ¿cuál es mi nombre? ¿Por qué está aquí? Y vamos a poner uno que sirve. So, él sirvió. Y aquí vamos a ponerle. So, la falla está aquí. Ok, so,
dice, ok, no tengo interés en esta parte, menos PTCP, menos, menos deport, menos M state, menos M state, state new, menos M recent, menos me va a comentar esto. Voy a ver si podemos hacer uno que sirve y vamos a modificarle poco a poco. So, y vamos a enviarle sin mucho cambio solamente a nuestro contador DAS que tenemos. Ok. So, tenemos algo que sirve. So, vamos a quebrarle. Ok. So, ¿qué pasa ahora si removemos el menos M, menos P, menos D? Ok. Ajá, no es el problema. Continuamos. Ok, so menos M state new, menos, menos recent, menos check. Ah, tal vez, oh, yo recuerdo, tal vez 100 es un número mal. Tal vez no le gusta 100 por donde fue 7. Vamos a ver. Yo recuerdo algo de esta cuando estaba, oh, yo pienso que es él. Vroom. Ah, es el problema. A él no le gusta el número 100. So debemos ver, tal vez si él está más feliz con el número 99. No. Entonces, vamos a ver si él está más feliz con el número 63. No. ¿Qué? ¿43? ¿Qué pasa? No, se falló otra vez. ¡23! ¿Cambiamos algo diferente? Yo no sé. ¿Qué fue el número inicial? 7, ¿verdad? Vamos a ver con el número 7. Ok, sirve con 7. ¿Cuál es el número? Pero, ¿cómo podemos hacer el número más grande? R, C, W, 20. ¿20 sirve? ¿30? Vaya. ¿25?
Actualmente vamos a usar el bubble sort algoritmo. So 22. Well, actualmente 24 es el nuevo bit. So 23. No. Qué curioso. 21. No. Parece que 20. Qué curioso. Entonces yo no sé si es, sirve bien con solo este pequeño número. Sí. So parece que 20 es el número más grande que podemos poner. No sé. ¿Ah? Sí. Aquí en Google. ¿O él dice no más que 20? No más de 20. Sí. Sí, yo no entiendo esto. Interesante. Sí, muchas veces es necesario aumentar la documentación con la experimentación. Pero es bueno saber y es bueno experimentar. Otra pregunta. Cuando regresamos en la semana próxima, vamos a ver qué pasa si tenemos, por ejemplo, un servidor de Samba para compartir archivos. ¿Y qué pasa cuando tenemos un servidor Samba en una empresa? ¿Qué pasa es que el jefe va a venir y él va a decir, pero yo quiero acceso a todos los archivos de mi casa? Entonces, ¿qué parece que es la solución? A poner un VPN, a crear un tap, a ponerle todo en modo puente. ¡Qué mal! ¡Qué seguridad es horrible! Me voy a mostrarte, con Ipitables, una solución donde podemos hacer nuestro servidor NMB, SMB, como Windows Server Samba, adentro de la red, y no vamos a compartirle atrás del internet, pero vamos a dar acceso al jefe de su casa a todos sus archivos, sin compartir todo el servidor de Samba, de Windows Server. Y es que vamos a ver en la semana próxima. Entonces, ¿más preguntas? So, hasta la luego. Hasta la luego. Hasta la vista. Hasta la vista. Y, sí, hasta la pasta. Y control.